Bueno, Vivo en Argentina siempre trata de mostrarnos nuestra cultura, nuestro arte también. Y es por eso que les vamos a presentar a Roberto Firpo, un artista argentino que nos habla de su historia y de su obra en este tape. Empecé trabajando en escenografía. Mi papá ya trabajaba en escenografía, o sea que a los 2 años ya estaba arriba de un escenario. Me fui criando en eso hasta que, bueno, empecé a trabajar directamente a los 16 años en el Teatro de Revista, en el Maipo y en el Nacional. Fui desarrollando todo una idea pictórica, escenográfica, escultórica, de mi obra, ¿no? En un momento llegué a Canal 7. Y bueno, ahí empecé a trabajar en realización de escenografía de Canal 7. Después fui escenógrafo, fui coordinador de escenografía, fui sugerente, bueno, hice toda una carrera. Yo sacaba cosas de la escenografía y la buscaba a la pintura. La escenografía me dio mucha amplitud de conocimiento de gente y observar gente de diferente forma de pensar. Eso me ayuda a mi obra también. Mi vida fue dedicada al arte. Qué sé yo, si vos ves, ahí ves las mujeres, ¿no? Y por todos lados ves mujeres. Y animales, ¿no? Que los animales también me gustan mucho. También considero que los animales y las personas tienen muchas cosas entre sí. Cuando uno ve a alguien, yo la veo y me imagino una pantera. La veo y me imagino un león. La veo y me imagino un cóndor. Y la veo y me imagino un águila. Y así, bueno, todo. Me imagino después, hago simbiosis. Salgo con mi perro y vamos recorriendo la calle y encontramos cosas. Él a veces me dice, mirá lo que tenemos acá. Y yo voy y lo agarro. Y entonces eso me hace crear. Por ahí tenés cosas de la realidad, ¿viste? Como las hojas, la persona, pero los animales son animales raros, ¿viste? Que vienen todos de mi cabeza. Es una flor que se abre y van saliendo. Tiki, 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 tiki. Y así, bueno, yo voy agarrando lo que me... Lo que me gusta lo agarro y yo otro lo desecho. Me hace muy feliz soñar. Y para eso estamos los artistas, ¿no? Para crear cosas que los demás no la ven por ahí. Nací y hasta ahora y me voy a morir siendo un artista.